In an age of accelerating overpopulation, of accelerating overorganization, and ever more efficient means of mass communication, how can we preserve the integrity and reassert the value of the human individual? Extraños busca brindar un homenaje a los migrantes latinoamericanos, contando historias reales, de tal forma que crea una experiencia que refleje no solo el choque emocional que sufren estas personas durante su viaje, sino también abarca de manera visual el último paraje tan temido por los migrantes. Yo decidí dividir mi colección en dos partes. La primera es la parte conceptual y la segunda fue la parte textil. Decidí realizar entrevistas a varios migrantes que se encontraban en la frontera de Chihuahua, El Paso. Pude platicar con ellos, compartir un poquito ideas y experiencias. Me di cuenta de varios patrones que se repetían en cada entrevista. Miedo, impotencia, pesadez física, cansancio acumulado, soledad. Una vez que tuve la información suficiente, trabajé y experimenté estos conceptos sobre mi cuerpo, con la inmovilidad, para poder recrear estas emociones en cada diseño. Agarré algunas prendas, agarré algunas telas y empecé a experimentar, empecé a ver que la inmovilidad era lo que más funcionaba para poder recrear estas emociones. Pero luego, en la parte textil, yo quería reflejar el desierto. Me pude percatar de la gran riqueza y de todos los elementos que me ofrecía el desierto para poder representarlo en los textiles. Las vías del tren era un factor sumamente importante para los migrantes, ya que era su medio de transporte. Así que comencé a hacer algunos teñidos con óxido, realicé algunos accesorios con varilla, en donde representara cansancio y la pesadez física y emocional con la que ellos van cargando. Para esta colección me parecía bastante importante justo mostrar toda esta parte de la vegetación, pero también me parecía pertinente mostrar el desgaste físico y emocional por lo que los migrantes pasan. Fui juntando cada look con la parte textil para crear todo este universo conceptual visual, en donde la persona que portara cada look pudiera empaparse un poco, solo un poco, en carne propia, de lo que representa ser un migrante. Si tuviera que resumirla, diría que mi colección es una representación de mi inconsciente. La familia, la religión, las normas sociales y muchos de esos elementos estaban representados a través de personas de mi familia. Utilicé el método freudiano de interpretación de los sueños para analizar un sueño que tuve y así acceder a mi inconsciente. Toda la colección está construida alrededor de los símbolos resultantes de ese análisis. Todos los materiales que componen mi colección son representaciones de estos símbolos. El tejido de punto, la cerámica, la mariposa nocturna es un elemento recurrente en mi colección porque es un animal al que le tengo fobia. Después del análisis me di cuenta de que representa principalmente a mi abuelo. Mi abuela era acumuladora compulsiva. Ella acumulaba figuritas, las típicas figuritas que tienen las abuelas. Y la cerámica fue una manera de volver este acto compulsivo en algo sagrado, como en un ritual. Mi colección habla mucho de la libertad sexual, pero también la libertad social. Por eso fue tan importante representar estas figuritas. Mis visuales se basan en el concepto principal de la colección de Itala, la neurosis entendida como un concepto freudiano. Para esto decidimos retomar uno de los elementos visuales más presente en esta colección, que es el sarpullido. Todo fue un proceso de experimentación constante y a la vez que experimentaba con materiales, iba descubriendo cosas de mí misma. Y eso fue lo más enriquecedor de esta experiencia. Y por lo que le tengo muchísimo cariño a mi colección. Ayúdame a descansar. Que mi colección está enfocada a la intervención de distintos textiles y a un tema de interés personal, que es la acumulación de miedos a través de las vidas pasadas.
Comencé creando el mundo visual que quería en mi colección, hice ejercicios de bitácora y tomé fotos reflejando lo que para mí es el miedo y la acumulación. Comencé haciendo los primeros bocetos de las regresiones y transmití toda la estética al plano textil. Hice un collage alterno donde está el contexto y la época de la regresión y comencé a bocetar de acuerdo a la época. Son los 10 bocetos finales que van de mayor a menor en cuanto a color y texturas. Hice diferentes grupos, diferentes tipos de línea, con puntadas en zigzag, con manchas, pruebas de tejidos, acumulaciones de manchas tridimensionales. Una característica de la colección son las mangas, así que estuve explorando diferentes mangas con diferentes estructuras y soporte. Hay acabados manuales, acabados en sucio. Carla le da mucho protagonismo a los textiles. En un show, en una pasarela, pues nunca tienes tiempo de acercarte a las modelos, ver los textiles de la pieza. Hilos, tensión. Estoy explotando todos los recursos que ella hizo en sus mismos textiles. Para mí, como diseñadora, es muy importante todo el proceso artesanal. Quise reflejar muchísimo estos procesos manuales, no solo en los textiles, sino también en la creación de cada prenda y en cuidar cada detalle que lo conforma. And reassert the value of the human individual. Caifán es una colección que surge a raíz de un cuestionamiento de lo que es nuestra identidad como mexicanos. Encontré dos posturas muy comunes, la de Octavio Paz. La meseta de joyas fúnebres, aquí vivimos. Que presenta en su obra del laberinto de la soledad una visión de un mexicano que carece por completo de identidad. Y por otro lado está Vasconcelos, que en el siglo XX, a partir de las artes plásticas y las artes visuales, pudo promover mucho su visión del mexicano como una cultura muy exótica y que se debería de identificar con aquellos elementos que nos diferencian de otras culturas occidentales. Decidí seguir sintetizando la información para encontrar dos ejemplos con los cuales pudiera armar universos visuales. Para Vasconcelos tomé el muralismo y una escena que es muy representada en el muralismo, que es el tianguis. Y por otro lado, con Octavio Paz tomé a los pachucos, que es una subcultura que toma mucho para explicar esta idea de la falta de identidad y cómo estaban constantemente imitando la cultura americana. Una vez recopilando toda la información que tenía sobre los pachucos y los tianguis, pude iniciar un proceso de sintetización de cada uno. Por su parte, el tianguis se adapta a su entorno a partir de amarres. Esto hace que tenga que improvisar con lo que tiene a la mano en su entorno para poder hacer una estructura montable y desmontable. Quise recalcar mucho la idea de la improvisación. La sastrería, los sacos y los pantalones, así como las camisas, fueron elementos de los pachucos que retomé para poder entender cómo su estructura podría reinterpretarse de la misma manera en que se hace un tianguis. El caos visual que representa el tianguis era algo que también quería retomar para la colección. Los visuales para la colección Caifán los desarrollé a partir de las ideas de Carolina sobre la cultura de los pachucos y los tianguis como estructuras caóticas y desordenadas y al mismo tiempo funcionales. Todo esto me llevó entonces a crear cuerdas y fibras en ambientes etéreos que también marcan la soledad de la que hablaba Paz, de este falta de identidad. Caifán busca evidenciar esta mezcla de elementos que representan los pachucos y los tianguis y estas dos visiones de donde parten ambos temas para poder abrir el debate o tener en cuenta una nueva propuesta de lo que podría ser nuestra identidad y de esta manera mantener un diálogo abierto en donde constantemente nos estemos preguntando quiénes somos como mexicanos y cuáles son los elementos que nos están redefiniendo o definiendo constantemente. Me inspiré en los dos arquetipos de la personalidad de Jung. Gustav Jung. I am what I am. Todo mi proceso de conceptualización y diseño se fue guiando por los principios de la estética japonesa. La originalidad, la espontaneidad, el misterio, entre varios otros. Todo esto lo fui mezclando con mi propio estilo de diseño. Los yokai son leyendas del imaginario cultural japonés y es por esto que yo decidí crear mis propias historias. Busqué
todos los rasgos de mi personalidad que quería destacar en estas historias y de manera aleatoria se las fui dando a cada uno de mis monstruos. Una vez que tuve las historias y la personalidad de cada monstruo definidas, fue que empecé a bocetar, buscando rasgos del diseño que se adaptaran a esa personalidad. Experimenté con la forma, el volumen y el movimiento para encontrar mis siluetas finales. Gaso no Ikimono, que significa Creatures of the Wind, el título de su colección. Es una Tengu Mask que va de acuerdo con los 12 arquetipos de la personalidad de Jung. Para terminar de complementar la colección, hice una serie de accesorios que son desde máscaras hasta calzado para realmente destacar la personalidad que yo quería. Fue modificar la autopercepción corporal de las personas a través de la ropa. Mi proceso empezó con la búsqueda en mi propia ropa. Empecé a ver qué era lo que escondía bajo mi ropa y elegí las partes más características que normalmente escondo. Después hice un negativo con todas las partes que normalmente cubro, pero en este caso las descubrí. Y decidí hacer un prototipo físico y probarlo también en distintas personas y en mí misma. Tras todo este proceso, descubrí que la mayoría de los entrevistados hablaron de una modificación en su percepción. Empecé a realizar nuevos prototipos basados en la modificación de habilidades de percepción visual. En esta corroboré que la deformación corporal estaba funcionando, pero aún faltaba información para poder empezar a diseñar. Así que le agregué color. Realicé la misma silueta de los prototipos anteriores, pero esta vez con colores cálidos y fríos para deformar visualmente el cuerpo. Hice variaciones de color utilizando tonalidades complementarias que generaran visualmente volúmenes ilusorios en el cuerpo. Descubrí que la forma de agregar color sería a través de plastas de palabras. Estas palabras serían todas las descripciones corporales que había recopilado durante las entrevistas y se encontrarían específicamente en la parte del cuerpo que esta describía. Decidí utilizar tipografía cinética, que básicamente es tipografía animada, para realmente poder retratar todo este cambio, estiramiento, crecimiento y como el dinamismo que existe en la percepción de nuestra corporalidad. Por último, las siluetas con color que tenía las trasladé al idioma de ropa industrial. Todas estas decisiones sobre los detalles de acabados y avíos en la colección fueron tomados de toda la investigación de prendas cómodas e incómodas de las personas entrevistadas. Era muy importante que en toda la colección hubiera un lenguaje familiar de todos los detalles de unos jeans o una camisa, solo que estas tendrían formas y colores que deformarían tu cuerpo. Así es como nació Corporal. Está inspirado en la concha venera. Quise complementar este look con la visión del concepto de sensualidad a través de la noción de movimiento, crear un juego entre la persona y la prenda. El proceso de Kitteis comenzó con un ejercicio de silueta. Con una tela la empecé a mover alrededor de mi cuerpo mientras otra persona congelaba el movimiento a través de la fotografía. Generé formas interesantes que remiten a los conceptos de seducción, placer y de sensualidad. Después generé collages digitales de recortes de las formas de las siluetas del ejercicio pasado, utilizando para este ejercicio la repetición modular de estas extracciones, haciendo variaciones en tamaños. Empecé el bocetaje rescatando todos los ejercicios de siluetas, combinándolos, algunos con repetición modular, otros generando volumen alrededor del cuerpo. Entender que el volumen estático no está peleado con el generado a partir del movimiento. Para resaltar el movimiento y la fluidez de las modelos, para resaltar esta sensualidad, se crea como esta estela de este material como líquido. Estos elementos como fluidos que además permiten que la luz pase y que hagan estos juegos de luces y de colores, me pareció como el camino más acertado para poder trabajar e intervenir. Cada look está inspirado en los moluscos que permiten el gozo divino de Afrodita. Esta colección está inspirada principalmente en la cultura del Antiguo Egipto y en la cultura hebrea. Se enfoca principalmente en las técnicas textiles artesanales de ambas. Es importante saber que estas son técnicas
muy antiguas. Pero lo importante es notar cómo a lo largo de esta colección se pudo transformar estas técnicas tan antiguas en una serie de looks que resultan contemporáneos. El color es sumamente importante y uno de los elementos creativos que más trabajo me costó descifrar. Me vi atrapada en un mundo de color como muy histórico, muy arenoso, muy desierto. Tuve que hacer muchas pruebas de color con diferentes textiles, formas, texturas. José el Soñador es un personaje clave para esta colección, pues él es un híbrido en el que se explican y unifican el periodo de estas técnicas, cómo se fue desarrollando. Pues su periodo como faraón es el que determina ciertas técnicas y usos diferenciados de los textiles. Bueno, mi proceso empezó con extraer elementos importantes de la historia de José el Soñador, ya que fue una de las principales inspiraciones para esta colección. Ella buscaba representar en los visuales su colección como algo contemplativo y divertido y que plasmara también lo que ella hizo de traer técnicas de la antigüedad a prendas modernas. La idea del Santanense nace a partir de un álbum fotográfico familiar de los 90s y toma como inspiración todo este mundo visual y esta estética tan extravagante de este grupo de personas del norte de Sonora. Para poder comprender un poco su estética, tuve que estudiar el contexto que los rodeaba, ¿no? Social, contexto político, económico, pero sobre todo el cultural, porque aquí había un factor que era su posición geográfica, y al estar tan cerca a la frontera se generaba un híbrido de culturas. Toma inspiración desde los interiores de los espacios que habitaban, la ropa que usaban, los objetos que los rodeaban, tapetes, accesorios, jarrones. Tomo todos esos elementos, los mezclo y hago una analogía al híbrido que es el Santanense, pero lo transmito a mi colección. La estética del Santanense es muy vital. Estas telas adornadas de flores, adornos muy extrafalarios, pero que se ven bien en su contexto. Se trató de buscar como este dilema entre las texturas rígidas y cuerpos que no lo son. Todos estos elementos creo que eran simplemente una extensión de lo que su identidad era. Combinaciones del orgánico y tecnológico, frío, máquina, crecimiento orgánico. Después de la cancelación del show, era importante que los diseñadores contaran con otra plataforma para dar a conocer su propuesta.